Hola a todos, bienvenidos a Top Digital, en donde les recomendamos las mejores aplicaciones, blogs y páginas de internet que tienen la información que usted necesita. Ya llegamos a la mitad de enero y mucha gente está regresando a sus hogares después de unas merecidas vacaciones y retomar sus labores. ¿Qué tan importante es que dentro de las metas y propósitos que adquirimos para el 2018 también nos comprometamos con el medio ambiente? Por eso mis recomendados para hoy son aplicaciones y plataformas que nos ayudarán a cuidar el planeta. Mi primera recomendación para hoy es Red Post Consumo, una aplicación creada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que tiene como objetivo generar conciencia en los ciudadanos sobre la importancia de hacer un manejo adecuado de los residuos. Además, esta plataforma le ofrece al ciudadano datos sobre la importancia del reciclaje para el cuidado ambiental. Desde el año 2010, esta aplicación ha permitido la apertura de 1,000 puntos en todo el país para el respectivo manejo de residuos que cuentan con el apoyo de entidades públicas y privadas. Así que los invito a que descarguemos porque se convierte en una importante guía para el manejo de la basura y que juntos cuidemos a nuestras ciudades. Bueno, ahora les quiero dar mi segunda recomendación. Se trata de la plataforma conserva.co. A través de esta se busca motivar a los colombianos para que reporten y denuncien desde su dispositivo móvil los diferentes abusos contra el medio ambiente y que así las autoridades y entidades ambientales cuenten con la información oportuna para controlarlos. Esta aplicación es gratuita y está disponible en los sistemas operativos de Android y iOS. Y para finalizar, mi tercera recomendación. Se trata de elblogverde.com, así como lo ven escrito en pantalla. En esta página web podrán encontrar interesantes artículos sobre ecología, medio ambiente y cambio climático. Este blog también cuenta con una sección de interesantes noticias que seguro nos ayudarán a construir una Colombia más sostenible y que todos pongamos nuestro granito de arena con nuestros hábitos diarios. Bien, y hasta aquí Top Digital. No se les olvide que con las aplicaciones y la información del mundo digital, usted sobrevivirá. Nos vemos el próximo domingo aquí en Vive Digital TV.